Señor, eh, eh, quería, quería eh, testificar antes de eh, comenzar con la administración de la palabra Y porque ya tengo tiempo fuera ¿O, o son tan condescendientes que no me van a poner hora Gloria a Dios, déjeme ponerme aquí mi, mi cronómetro Mi esposa dice total nunca lo obedeces pero bueno, gloria a Dios <laughs> eh, Puse 59 minutos y esto tiene la virtud de que cuando llega a los cincuenta y pico, empieza, 55 empieza a vibrar y no le deja la mano a uno tranquilo. Eh, entonces, espero con la ayuda del Señor tratar de en 60 minutos eh, saldar esta deuda con usted. Quería, quería testificar algo antes de empezar a, a ministrar. Eh, cuando yo comencé hace 37 años en el, en el ministerio a predicar, yo vivía. Eh, eh, viví como un año o, o quizás un poquito más con un pequeño, yo le llamo un pequeño estrés eh, ministerial. Eh, yo quería saber si la gente entendía la palabra que yo ministraba. Y, 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 y cuando se terminaba el culto, la, pues la gente se iba y, y yo decía, estaba con mi cosa de que si al menos alguien eh, llegara y me dijera el Señor me habló. Eh, gracias, pastor, por la palabra. Eh, entonces, eh, le cuento que un día, después de estar viviendo ese pequeño estrés, ¿verdad? El Señor me habló y me dijo: Nunca prediques lo que tú no crees y lo que tú no vives. Y fue todo lo que me dijo. Así que y yo entendí que yo no tenía que estar preocupado por si la gente entendía o no sino que yo por lo que tenía que estar preocupado era porque lo que yo estaba predicando lo había creído y lo estaba viviendo. Y desde ese día, créame que me paro delante de cualquier congregación, no me importa el número que sea, eh, pero no estoy preocupado si la gente entiende o no entiende, porque eso no es tarea mía. Me di cuenta a la luz de la palabra de Dios que la palabra dice y pablo dijo que unos siembran y otros ciegan uh, uh, unos siembran y otros riegan pero el crecimiento lo da el señor y el crecimiento viene a través del entendimiento de la palabra o sea la, 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 el pueblo crece cuando, cuando los hijos de la casa oyen la palabra la entienden y la ponen por obra Quizás uno de los problemas más serios que tiene cualquier iglesia, menos esta, es que, es que hay un cisma, un abismo entre lo que conoce y sabe y lo que cree y vive. Entonces, eh, eh, no sé si usted está entendiendo lo que yo le estoy diciendo, pero mi Biblia dice que el Señor vino para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. O sea, ni siquiera es una vida con necesidades. Yo, yo no estoy hablando de lo material únicamente, porque la Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece. Y, y, y enriquece en todas las áreas, o sea, enriquece eh, en el área espiritual, en el área emocional de la persona, eh, y termina incluso eh, bendiciéndonos Dios de, de tal manera que, que termina... Eh, trayendo prosperidad al área, a, al área corporal y también a lo material. Solo que a, algunas veces eh, no hemos entendido, o sea, no, 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 no nos hemos dado cuenta de cómo a, hacernos partícipe de una, de una bendición eh, que, pues, que Dios la tiene descrita en la palabra y que a nosotros nos toca mirar en ella creerle al Señor, a su palabra, vivir y practicar su palabra y esperar que lo que Dios dice que está comprometido a hacer, el Señor lo va a hacer. Así que si, si hay algo que usted y yo tuviésemos que hacer, eh, eso no le corresponde a Dios, porque Dios jamás y nunca va a hacer algo que me toca a mí hacer. Lo que le toca a Dios hacer, yo le quiero garantizar que Dios lo va a hacer. Eh, y esa es la diferencia entre lo que usted, a usted le toca hacer y a Dios le toca hacer. Porque lo que le toque a Dios hacer, eso es un milagro. Y usted no está para hacer milagros. Los milagros los hace Dios. Pero, pero, pero lo que me toca hacer a mí, lo tengo que hacer pensando en que cuando yo obedezca, Dios va a hacer un milagro. Ahora, yo me doy cuenta, a la luz de la palabra de Dios, que todas las, todas, hermanos. Todas las promesas están condicionadas a un acto de obediencia. Eh, eh, mi, mi padre ha estado ministrando acerca de las características de la iglesia y, y en el retiro eh, mencionó a, a los seis hijos de, eh, de Jacob y, y, y de Lea. Y entonces me recuerdo que él comenzó hablando acerca de de Simeón y, y en ese original eh, hebreo es uno que constantemente está oyendo o sea es el oyente en tiempo presente que siempre está escuchando entonces eh, Deuteronomio capítulo 28 versículo 1 la palabra del Señor dice acontecerá que si tú oyeses oyere atentamente la voz de Jehová tu Dios ahí el oír es oír con inteligencia, escuchar, hermano, escuchar la voz de Dios es impresionante. Y déjeme decirle que, que, que mucha, mucha gente juega con esto, ¿verdad? Porque para ellos es un juego de palabras y, y piensan que Dios no se puede escuchar y, y, y empiezan con la tontería, pero tú oíste la voz y cómo es la voz y, 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 pero y, y fue en tu mente o fue audible. Eh, mire, Dios habla, bendito el nombre del Señor. Y, y yo creo que Dios nos ha dado oído para oír. Porque si usted se da cuenta, en el libro de Apocalipsis, el mensaje a siete iglesias y, en la, y a las siete iglesias, el mensaje termina de esta manera: y el que tenga oreja. No, búsquelo en el original, no dice el que tenga oído, dice el que tenga oreja. O sea, que hasta los animales tienen oreja. ¿Y usted cree que los animales no escuchan a Dios? Yo quiero decirle que sí. Pero he pero aquí nosotros, la, la, la raza poco menor que los ángeles, pero a nosotros Dios nos dio oreja. Y nos dio orejano para estar oyendo chisme. ¿Usted me está oyendo, no? no, no nos dio orejano para estar escuchando canciones de, de Juan Gabriel. <laughs> y, en, y entrar en, en una depresión, en las depresiones que vive un homosexual, ¿verdad? Y entonces la gente llorando lo que él está cantando. Pero claro que usted no oye a Juan Gabriel, gracias a Dios por eso, pero le pero le cuento que hay cristianoides que sí, androides de cristiano, mitad cristiano, mitad mundano, bendito Dios. Entonces, que Dios tenga misericordia porque este es el siglo de las mitades, o sea, mitad hombre, mitad mujer, y así sucesivamente. Y, y, y eso, aunque usted no lo crea, termina afectando en mucho sentido. A, a una iglesia que dice que le cree a Dios pero no le puede creer porque no le escucha entonces a Dios hay que escucharlo atentamente y el Señor dice acontecerá que tú que si tú me oyes con atención bueno quedémonos aquí unos minutos porque aunque usted no lo crea yo he estado donde usted está sentado eh, y, y una de mis bendiciones, por ejemplo, de estar sentado es cuando llega el retiro internacional Y, y, y son como, no sé, como, como, como 50 temas los que se predica y me toca predicar uno, me toca escuchar 49 Entonces eh, es, es una lección tremenda porque, porque uno está escuchando Y, y créame que cuando, cuando usted sabe escuchar, eh, el pastor está ministrando y, y, y dios hablándote y trayendo remas a tu mente y trayendo remas a tu corazón y es impresionante la forma en la que dios habla porque dios habla entonces dice la palabra del señor dice la esto es lo que dice la palabra a siete iglesias le concluyó el mensaje diciendo el que tenga oreja oiga lo que el espíritu de dios dice a la iglesia para mí lo más, sabes qué es lo más sorprendente, discúlpeme porque solo le quiero explicar eh, el, por el, el porqué de nuestros fracasos, el fra el 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 la razón de nuestros fracasos es por no escuchar a Dios y después no obedecer, porque a las siete iglesias le dijeron el mismo mensaje, el que tenga oreja oiga lo que el Espíritu de Dios le dice a la iglesia. Y las siete iglesias desaparecieron. Cuando usted mira en el mapa geográfico donde ellas estaban situadas, resulta ser que esa es la línea, esa es la franja de mayor resistencia al Evangelio. Eh, los eh, misionología o, y los misioneros le llaman. Uh, eh, eh, la franja 1040 está en, entre, entre dos paralelos, y entre esos dos paralelos, ahí al menos hay más de 2 mil millones de musulmanes que estarían dispuestos a dar su vida por Alá. Y a los cristianos les cuesta a veces servir al Señor. Cae un aguacero y no llegan a la iglesia aunque tienen carro. Se olvidó cuando vivía en Guatemala o en México que usted estaba dispuesto a, a chapotear el fango, pero su alma anhelaba estar en la casa de Dios y adorar al Señor. Entonces, pero claro que eso no es ustedes, esos son los que pastoreo en Dallas, que les cuesta trabajo llegar cuando llueve. Cuando llueve, ese es el día que usted llega. Bendito el nombre del Señor. Entonces, de, de, esto, estoy aquí en un punto porque quiero que usted entienda. Mire. Eh, ayer el Señor nos habló. Y yo sé que Dios nos ha estado hablando. Entonces me, impresio, me impresionó ahorita, yo no sé si la hermana está o la hermana decidió solo darme testimonio y luego irse, pero ella cuenta que antes de pasar aquí el Señor le dio una visión. Y lo que me motiva a ministrar este otro tema es que ella me testifica, que dice que antes de que yo pasara a ministrar, ella vio, ella vio un remolino de viento como si fuera un tornado descomunal aquí delante. Y, y el Señor le dijo, traigo renuevo de fuerzas. Y entonces cuando, cuando yo, ella dice que cuando puso el, puse el título del tema, eh, su corazón se, se estremeció. Pero yo, yo solo le estoy dando eh, un testimonio de... Y, y, y por, eso le, por eso le digo, me impresiona. Y, 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 y al mismo tiempo digo, Señor, ayúdanos a oírte, a oírte y a creer. Eh, Señor, lo, lo que tú no, va, no es lo que Dios va a hacer, sino lo que ya está haciendo en medio de nosotros. Entonces, eh, solo mi intención eh, eh, para terminar la idea y presentarle mi primer versículo es que cuando nosotros escuchamos y nosotros oímos una de las cosas que debemos de hacer. Según el original hebreo es atesorar, atesorar esa palabra. La palabra de Dios se guarda en el corazón. Eh, y en el original más antiguo, la palabra atesorar significa guardar sin mezclas. O sea, la palabra hay que traerla y la palabra no se puede mezclar con ideas, no se puede mezclar con sentimientos. No se puede, Fíjese si no se puede mezclar con sentimientos que Dios es tan sabio que cuando le dijo a Abraham, quiero que, me, quiero que me traigas una ofrenda única. Sí, Señor, yo estoy dispuesto. Ok, tráeme a tu único hijo, Isaac. Y le dijo al que tú amas. Desglosemos eso unos minutos. Solo, solo para que usted piense. Uh, el Señor lo que le está diciendo, mira no te digo que me traigas a tu hijo porque probablemente me quieras traer a Ismael. Quiero que me traigas a Isaac. Así, porque Dios es bien específico. ¿Y quién le va a decir a Dios que, que, que él no habló? Eso, eso es lo que dice la palabra. Si yo hablo, ¿quién no va a temblar y quién no va a decir que yo no hablé? Entonces impresionante porque cuando Dios le dice a Abraham quiero que me des a, a tu único hijo Isaac lo próximo que le está diciendo es que el primero, él no lo tiene contado en la lista le está diciendo el primero fue resultado de una carnalidad el primero fue resultado de un disparate el primer hijo tuyo es el resultado de, de querer ustedes hacer las cosas a su manera y no esperar en el tiempo de Dios. El primero es por no haberme escuchado la palabra a mí y la promesa, porque yo te dije a ti que te iba a dar un hijo. El primero no cuenta en esta historia. Quiero que me dé, oiga, le digo, a tu único hijo, Isaac. O sea, porque uno tiene que aprender a escuchar la voz de Dios, y a veces Dios, como que dice, ok, eh, mira, te amo, te apapacho, te doy cariñito, pero el papi que ama también disciplina. Déjame enseñarte que esto no es como tú quieres, sino como yo digo. Y viene el Señor y le pide a su único hijo y lo próximo que le dice es al que tú amas. O sea que ya el hijo se le había sentado en el corazón. Quiero que me des eso que tú amas. Y aunque usted no lo crea, por eso él se llama el padre de la fe. Porque dice la palabra del Señor que tomó a su hijo y lo ofrendó. La Biblia dice en el libro de Hebreo que por la fe él lo mató, sabiendo también que ese era el hijo de la promesa y que si, y que si, y que si ese hijo moría, ese hijo resucitaba porque eso es lo que lo que provoca la palabra de Dios en nosotros esperanza y cuando usted tiene esperanza a base de las promesas de Dios usted debe de saber que toda promesa está ligada o está condicionada a un acto de obediencia hermano que usted me quiere decir por, por ejemplo por ejemplo yo he oído a muchos predicadores decir este versículo fuera de contexto, porque así dice el Señor, que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es verdad y no es verdad. Déjeme desenredar esta madeja antes de presentarle el primer versículo. El rollo es que Él lo primero que dijo es que teníamos que ir y predicar el Evangelio. Es, esa es la condicional. Vayan. Y prediquen el Evangelio a toda criatura. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el segundo paso, tercer paso, enseñándole todas estas cosas que ustedes saben y conocen porque yo se las ministré a ustedes. Y entonces el Señor dijo, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero la iglesia que no evangeliza no puede contar con Dios para eso. Y entre paréntesis, le recomiendo que se anote esto bien claro. La iglesia que no evangeliza se fosiliza, se vuelve un fósil de viejos. Porque la iglesia necesita entender que la tarea que tiene que hacer como iglesia es evangelizar. ¿Me ayuda a echar un tirito, por favor? ¿Quiere predicar? Díganle a su hermano: la tarea de la iglesia es evangelizar. Y ganar a otros para Cristo. De. La mitad de la iglesia no me obedeció. Solo, solo para ponerlo a, esto es solo para ponerlo a prueba. Solo para demostrarle a usted que yo estoy frente a usted y a lo mexicano, usted me está viendo la cara a mí. Pero yo le pedí, por favor, gentilmente. Volteese para su hermano y dígale a su hermano la tarea de la iglesia es evangelizar. Va, le voy a dar la oportunidad de obedecer para que sea bendecido. Volteese y dígale a su hermano la tarea de la iglesia es evangelizar. Ok. Sé que tengo una tarea por delante tremenda, bendito el nombre del Señor. Eh, ¿Quiere usted cambio en su vida? ¿Cuántos quieren cambio? Sinceramente, ¿cuántos desean cambio en su vida? O sea, de, déjeme, para los que están tomando nota, estoy en una línea de pensamiento, solo que quiero poner fe en su corazón y le estoy pidiendo a Dios que el Señor me ayude a decir palabras precisas. El enemigo de lo mejor es lo bueno. Usted tiene lo bueno y entonces ya después no quiere lo mejor, solo por, porque nuestro corazón y nuestro espíritu se vuelve mediocre. O sea, nos conformamos con lo bueno y ya no queremos lo mejor. Yo le puedo demostrar por la palabra de Dios que parte del de proceso de la renovación es tener lo bueno. Alcanzar lo mejor y finalmente llegar a lo perfecto, porque el Señor dice en Romanos, capítulo 12, versículo 2, por la boca de un apóstol: Os ruego por las misericordias de Dios, el uno que presentéis vuestros cuerpos en el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el racional culto, y luego dice: Y no quiero que te conformes al pensamiento de este mundo, al pensamiento del cosmos, sino que sean renovados en el espíritu de vuestro entendimiento para que ustedes comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, la agradable voluntad de Dios y la perfecta voluntad de Dios. Por eso digo que el enemigo de lo mejor es lo bueno. Tienes lo bueno y no quieres lo mejor, pero quiero decirte que quieres, tienes lo bueno, después de lo bueno te queda lo mejor y después de lo mejor te queda lo perfecto. Alguien me puede decir que ya ya tiene lo perfecto de Dios aquí? porque quiero que me lo explique después que terminemos. Pero, pero, pero déjame decirle que ese es el proceso de Dios, llevarnos en un crecimiento uh, eh, moral y espiritual donde nosotros no solo tenemos lo bueno, sino que alcanzamos lo mejor. Y usted me, hermano, discúlpeme, no entiendo la prédica, no es tarea mía, que usted lo entienda, es tarea de Dios. Entonces le estoy diciendo que en el año noveno... Una de las cosas que, bueno, después habrá gente que dirá: después de nueve años, ¿qué más tengo que aprender? Ah, le falta un montón. Después de nueve años, ¿qué más tengo que hacer? Imagínense ustedes. No sé quién me hizo una pregunta, no sé qué me dijo. Y yo llevo 37 años pastoreando. Y, y mi respuesta en día pasado a algo, ayer o anterior, fue: todavía estoy aprendiendo. Todavía estoy aprendiendo. Porque, porque mantengo mi oído, mi mente abierta al trato de Dios. Porque yo sé que el Señor a mí me habla. Y, y tiene muchas maneras. Mire, hermano, a, a mí me expulsaron en el tercer año de mi carrera de ingeniería de la Universidad de La Habana por ser cristiano. O sea, la universidad era, era para los cristianos, era para los, los comunistas, no podía ser para mí, que era un cristiano, y en el tercer año me expulsaron. Yo estaba molesto pero estaba molesto de una de una manera, estaba tan entristecido, estaba tan amargado, hermano, que yo no podía ver una, cual, una cuarta delante de mí, no podía ver, estaba ciego. Estoy hablando no en ira, sino de triste, de amargura, de que hubieran tronchado y que hubieran uh, supuestamente cortado mi, mi futuro. Y, y entró, vino de visita a la casa un niño de esos niños que tú no quisieras tener de visita en tu casa porque lo tocan todo y lo rompen todo. Eh, de esos niños que se, uno dice que malcriado es y piensan que se lo están diciendo al niño, pero en realidad la palabra malcriado dice el trabajo de un padre y de una madre, eh, porque es la composición de dos palabras. Malcriado. Entonces piensa que le están ofendiendo al niño, pero no se lo están diciendo a papi y a mami, bendito Dios. De esos niños que uno no quiere ni ver. Yo tenía mi cuarto con mi mesa de diseño, mis planos abiertos. Me recuerdo que estaba, había estado trabajando mi, 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 un, un proyecto de tesis y, 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 cuando, y cuando yo lo veo, hermano, que abrió la puerta y entró y me, se me quedó mirando, riendo. Yo, yo dije, ay Dios mío, porque era un desastre. Lo que agarraba en la mano lo desbarataba. Entonces se me quedó mirando, se rió. Hola, tío. Pues me decía, tío. Hola, tío. Y yo, mm, mm, eh. pero aparte de todo, estaba mal. Yo estaba mal en mi, en mi espíritu y en mi corazón. Hola, tío. Viene, me da un beso. Eh, yo de mala gana casi que lo traté, hermano. Y de repente me dice, me dice, tío, eh, ¿por qué no cantamos? Ay dios santo. por qué no cantamos ¿Y, y, y, y qué quieres que cantemos tío cantemos este coro y le voy a cantar el coro después de la tormenta viene la calma viene la paz sea cristo de rodilla. Tú se lo pides, Él te la da. No importa qué legiones del enemigo te hagan huir. Y si en el nombre de mi Cristo, sagrado nombre, tendrán que huir. ¿Habla Dios o no habla Dios? <laughs> Mire hermano, papáito salte. Cerré la puerta y me puse el colchón en la cabeza y empecé a dar gritos. Pero yo no podía ver mi futuro, pero yo estoy seguro que a la fecha he podido entender que el futuro mío era dichoso. Que Dios a mí no me quería sentado dibujando planos de ingeniería en, en una oficina que a mí Dios me había escogido para predicar el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesús, pero, pero más que para predicarlo, vivirlo. O sea, me di cuenta de lo que... O sea, hubo un proceso, pero en ese proceso, y ya voy a entrar en, en el punto donde quiero, al, al que quiero llegar, es necesitaba ayuda de Dios, necesitaba ayuda de Dios para entender ciertas cosas por las que estaba pasando mi vida, que pues de esas cosas, si tú eres Dios, ¿por qué? ¿Por qué me está sucediendo esto? O sea, es la pregunta clásica de mucha gente, si, si, si realmente Dios me ama, ¿por qué estoy pasando por esta prueba? Pero, pero quiero decirle que todo lo que Dios, hermano, todo lo que Dios está permitiendo en tu vida, dice mi Biblia, Romanos 8:28, que a los que a Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien. A saber, aquellos que han sido llamados conforme al propósito de Dios. ¿Quieres un cambio en tu vida? Tres, amén. Pregunto, ¿quieres un cambio en tu vida? ¿Quieres que Dios te haga un milagro? Tienes que estar dispuesto a moverte con Dios. E ese es un misterio extraordinario. Eno, en días pasados Dios me dijo, si realmente quieres ver mi gloria, necesitas aprender que Eno caminó conmigo. Yo no caminé con Eno. Eno caminó conmigo. Vas a tener que ir a marcha forzada conmigo. Eso es impresionante. De nuevo, ¿quieres cambio? Ok, ya que quieres cambio, levántate de tu... Levántese, levántese, levántese. Ya que quiere cambio, cámbiese de asiento. Quiero que se cambie de asiento. Quiero que los de aquí vengan aquí, los de aquí para allá, los de allá para acá. Cambio de asiento. Es pues lo interesante de eso. Quiero cambio. Hubo quien no se cambió. Los que dicen quieren cambio, pero ni se mueven. Es una ridiculez que usted nos haya cambiado. No, para demostrarte que tú no quieres cambio. El ridículo eres tú. Que no conoces a Dios. Porque Dios al que quiere lo hace caminar. Y al que no lo mata, tranquilamente lo mata. Al que, al que Dios quiere detener, lo detiene. Por ejemplo, Balaam va en su carrera. Uh, gloriosa entre comillas profética porque se volvió un profeta adinerado para final uh, finalizar siendo un adivino y la palabra del señor dice que una mula que tenía oreja escuchó mejor a dios y vio mejor de lo que él estaba viendo la pregunta que quiero hacerte es quieres cambio ya ya nadie ya en, eh, solo tres pregunto quieres cambio ¡Sí! gloria a Dios tranquilo no, no, no. <laughs> hubo quien no se movió hubo quien dejó su cartera porque pensó que era un juego y que iba a poder regresar atrás así le pasó uh, así as, verdad que sí hay algunos que están haciendo así con la, así a, <laughs> así le pasó a la mujer de Lot que le decía el Señor quiero cambio pero no quería dejar a Sodoma y cuando se volteó se volvió una, una estatua de sal porque decimos que, que, que queremos cambio, pero hay cosas que atraparon no, nuestro corazón de una manera que, 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 que se vuelve un lastre. Ay, tenía yo en la iglesia una mujer como de 46 años que, que se enamoró de un hombre pecador. Y, y, cuando, y cuando se sienta conmigo en consejería pastoral, me dice: Ay, hermano, es que en el corazón. Nadie manda. Y entonces digo le digo, por eso la Biblia dice, hijo mío, dame hoy tu corazón. Porque como en el corazón nadie manda, el Señor dice, entrégame lo que yo voy a mandarlo ahora. Bendito el nombre del Señor, lo voy a dirigir, lo voy a... Pero, pero, pero de, le decimos a Dios, queremos cambio, pero ahí andamos con nuestros chistes y nuestras charadas. Y no es que el Señor tenga misericordia de nosotros. <laughs> Ya, ya voy a terminar de predicar. <laughs> que Dios nos ayude, hermano. Enésima vez quieres cambio, sí. vas a tener que caminar con el Señor. Entonces hay, hay un eh, en días pasados a veces yo acostumbro a postear pequeñas pequeñas frases para eh, en, en mi WhatsApp para eh, para bendecir a los hijos que tienen mi teléfono y, y, y yo puse eh, uno que decía humildad, el pequeño detalle que hace la diferencia. Humildad. Eh, recuerdo hace, hace algún tiempo que estoy manejando... Eh, mi, mi auto bajo agua y, y hago una derecha, pero por cosas de esas, mi auto patinó y se fue contra, se brincó tres sendas y se fue contra, contra la banqueta, ¡pah! explotó la llanta, eh, lo que tocaba, ¿verdad? Eh, entré inmediatamente un parqueo y, y, y me puse, hermano, me puse a tratar de cambiar la llanta, pero estaba cayendo un agua tremenda, entonces. Lo primero que uno hace con una llanta ponchada, por si usted no lo sabía, esto es de gratis, esto no, no se lo cobro, ¿verdad? Es agarrar la llave de clanes y zafar los tornillos, porque si usted le pone el gato y lo sube, más nunca va a poder cambiar la llanta. Lo, lo, lo básico ahí es que usted con la llanta abajo le ponga la llave de clanes y le zafe los cinco tornillos a la llanta. Listo, ya la tiene cambiada. Pero el tema es que yo no, yo no encontraba dónde poner el, el famoso gato que sube el carro. No sé cómo le llaman a usted, el, el, el gato hidráulico. Gracias a Dios que no maúlla el carro es porque aguanta. Y, 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 y hubo un momento que me fui a desesperar. Y oí una voz que me dijo, ¿y por qué no clamas a mí? Y entonces lo único que le dije al Señor fue, por favor Señor ayúdame porque de verdad hermano estaba estaba turbado porque solo de pensar que cuando hice esa derecha mi, mi carro patinó y se brincó tres sendas y, y ver como Dios me guardó que no venía ningún carro que, que no me chocaron que, que solo la llanta yo dije no me voy a enojar por una llanta lo primero que le vino a usted a la mente Dios mío 150 dólares ahora de dónde lo saco no yo le estaba dando yo le estaba dando gracias a Dios pero me fui a desesperar y el Señor me dijo, ¿y por qué no clamas? Tan fácil. Damos por sentado que Dios es omnisciente. A el Señor sabe, sí, pero la Biblia dice, clama a mí. Pídeme ayuda. Yo te voy a responder y no solo te voy a responder, sino que te voy a mostrar cosas grandes y dificultosas que tú no conoces y cree que te lo sabes todo. Quiero darte la agradable noticia que todo se lo sabe Dios. Y déjeme decirle que usted tiene acceso al trono de la gracia. Hay mucha gente que ni siquiera se pueden asomar. Pero usted, por el cuerpo y por la sangre de Jesús, puede entrar en la presencia del Señor y decirle al Señor: Muéstrame, Señor. O decirle al Señor: Ayúdame, Señor. Entonces. Eh, llegó hermano, llegó un gringo De eso que algunos cristianos aborrecen Ah, ese gringo, no, yo le digo gringo por Es ofensivo para ellos O sea, eso es ver, verde vete Ese gringo De ahí salió la palabra De la famosa guerra entonces, hermano, llegó el hombre, pero así, habiéndole dicho al Señor, ayúdame. El carro tiró las luces, un carro tiró las luces, yo me fui a asustar, pero dije, si pedí ayuda, ¿para qué me voy a asustar? El hombre se bajó, me dijo, no te preocupes, te quirice, <laughs> <laughs> tómalo suave, <laughs> tranquilo. Hermano, el hombre tomó el control de todo. Me cambió la llanta. Eh, le estoy diciendo. Ah, agarró la, la llanta ah, eh, ponchada o dañada. La cargó y la metió él en el maletero. Me acomodó el gato. Me, me dejó el maletero acomodado, tapado. Me cerró la cajuela. Y luego me dio la mano y me dijo: Dios te bendiga. Es que el Señor, el Señor, solo el Señor. Bueno, entonces, eh, anoche estuve hablando de, de los renuevos de fuerza, pero ahora quiero mostrarle, por, por el testimonio que me dio la, la hermana, yo dije, yo tengo que mostrarle la otra parte, de este, o sea, la cara de la, la moneda tiene dos caras y yo quiero mostrarle ahora la otra cara. Si pedimos renuevo de fuerzas es... Es, es para que el Señor nos ayude a prevalecer. Estamos en el último tiempo. Estamos en la última, la hora del último tiempo. No se preocupe hermano, quedan 33 minutos para las 10 y 2 horas para las 12. Entonces estamos bien, tranquilo. Esto, ¿para qué necesito fuerzas? O, o sea, es, estamos mirando, dice la palabra de Dios, oren. Para que ustedes encuentren fuerzas para escapar, bendito el nombre del Señor. Imagínese usted que en el último tiempo la gente va a estar viendo juicios y peligro y no van a tener fuerzas para escapar. Entonces, yo sí creo que Dios a esta iglesia, y cuando digo a esta iglesia, bueno, porque, esta porque está celebrando su noveno aniversario, pero a todos los que nos hemos congregado aquí, Dios le quiere dar. Nuevas fuerzas y necesitamos pedirle al Señor específicamente que nos ayude en varias áreas. Yo le voy a mostrar algunas, pero pero, pero 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 quiero por favor que si usted encuentra otras en la, en la palabra, usted le pida al Señor, Señor, enséñame en, en qué área yo necesito tu ayuda. Quiero que usted vea esto. Asa salió al encuentro. Este pasaje es impresionante. Porque, porque hay, un, hay un millón de hombres acampando en contra de Israel Un millón diría alguien Dios mío quien tuviera un millón de dólares verdad Un millón es mucho dinero Ahora imagínese usted un millón de hombres acampando contra tu casa Contra tu vida, contra tu pueblo, contra tu ciudad Y, y hasta todo lo, todo lo más que pudo hacer fue juntar dice mi Biblia 300 mil personas o sea que al final de la historia casi tocaban a tres y un poquito más en una constante periódica: 3.3333 para, para, para cada uno de los, de los que iban a pelear. Y entonces, dice la, eso, eso es lo que dice la palabra. Y yo solo quiero le conté ese detalle de historia para que usted mire. Asa salió a su encuentro. O sea, Asa no rehusó enfrentar el problema. La mayoría de nosotros, cuando vemos un conflicto. Ah, eh, huimos, nos amedrentamos, nos, eh, como que cuando vemos que el problema es demasiado grande, no queremos hacerle frente porque nos damos cuenta que ya estamos, eh, es, es, no estamos en igualdad de fuerzas. Y como no estamos en igualdad de fuerzas, decimos, no puedo hacerlo, en vez de pedir ayuda. Quiero decirle que en el diccionario de Dios no existe no puedo. En el diccionario de Dios lo que existe es todo lo puede. ¿Me está oyendo, hermano? Gracias a Dios por los cuatro. Amén. Yo ya estoy feliz. Cuatro entendieron la palabra. Eh, le, voy a, le quiero contar algo. Yo no necesito porra para predicar. Es más, cuando más callado está la iglesia, es cuando más deseo me da de predicar, porque yo digo, están ahí, están ahí el amén. Es solo para que usted por la fe diga, sí Señor, que así sea. Porque eso es lo que significa ese amén, que así sea. Entonces, yo quiero que usted observe que se puso en orden, eh, se puso en orden para la batalla. Y, y hay dos cosas que me llama la atención en el valle de Zafata. La palabra zafata significa las torres, las torres de atalaya. O sea, la iglesia necesita y sabe que hay una batalla que librar y necesita entender que hay un lugar y ese lugar, su significado es eh, torre de atalaya, atalayar, uh, sentinela. Los sentinelas consideran y los sentinelas guardan la vigilia. Hay, hay cosas que son son impresionantes porque están tratadas por el señor jesús estará de acuerdo conmigo que el señor jesús le dijo a sus discípulos velad y orad para qué cosa por favor hermano para que no entréis en tentación piense por unos minutos la tentación no es pecado lo que es pecado es ceder a la tentación sin embargo muchos cristianos por no orar y por no velar, constantemente están siendo tentados y están peleando eh, con cosas o, o áreas de su vida, hermano. Que, que están ahí a la puerta, o sea, no, no han pecado, pero está a la puerta del corazón de ellos. Y ellos saben que el día que ellos cedan a eso, el enemigo los va a destrozar. Pero, pero no queda ni no queda ni una pulgada para que el enemigo lo logre porque eso fue lo que le dijo el eh, lo que le dijo el señor a Caín el pecado está a la puerta de tu corazón ahora quiero que me oigas muchas personas están lidiando con el tema de aceptación o sea a, a, a mucha gente le gusta ser aceptado digo a muchos no a todos nos gusta el ser aceptados y, y, y ese tema de aceptación es bien fuerte porque, por ejemplo, los hijos quisieran que los padres lo aceptaran, dice ellos como yo soy, pero, pero, pero mi Biblia dice que Dios le dijo a Caín: si haces el bien, no serás aceptado. Le hizo, le hizo esta pregunta. Entonces, el tema de aceptación a lo que está ligado es hacer el bien. Puedo hacer una pregunta? ¿Por qué un adúltero adultera eh, escondido de su esposa? ¿Porque es bueno o porque es malo? Pero ahí lo hace. Eh, yo solo quiero que me, me siga un poco aquí la corriente. Usted dirá, este está loco. Eh, Tengan cuidado porque el Evangelio es locura para los que se pierden. ¿Por qué la gente cuando roma? trata de hacerlo en la noche. ¿Por qué? ¿Por, por, por qué la gente, cuando, fíjese, no son cristianas, no tienen el Espíritu de Dios, pero sí tienen una conciencia, que les dice qué cosa es bueno y qué cosa es malo? Entonces, yo, yo quiero regresar un minuto al tema de la aceptación. El tema de la aceptación está ligado a hacer un bien, a hacer el bien. Entonces, el otro paso que usted necesita entender es que nadie puede hacer el bien si no deja de hacer el mal. O sea que hay una necesidad. ¿Cuál, hermano pastor? Pues dejar de hacer el mal y empezar a hacer el bien. Entonces, una de las cosas con las que usted y yo estamos batallando a diario es con una tentación. Pero si estuviéramos en disposición de velar y orar. Entonces una de las cosas que jamás sucedería es que nosotros entraríamos en una de ellas y estaríamos siendo guardados, porque el enemigo para eso es para lo que viene, para matar, matar y destruir. Pero Jesús dijo yo he venido para que ustedes tengan vida y vida, vida en qué? En abundancia. ¿Quieres cambio? La mitad de la iglesia nada más. Vuelvo a hacer la pregunta para darte la oportunidad. ¿Quieres cambio? No te preocupes, tranquilo, no voy a obligarte a que te cambies ahora. Solo que tú me estás diciendo que quieres cambio. Hermano, no seamos hipócrita. Si no queremos, mire, hasta eso, la hipocresía es una levadura. Y el Señor dijo que teníamos que guardarnos de ella, de la levadura de los fariseos, que es las doctrinas de los fariseos y la hipocresía. Hermano, usted me está diciendo hipócrita, al que le sirva la falda, que se la ponga. De una vez. Bueno, no le voy a decir, si es un hipócrita, no le voy a estar diciendo que no se lo dije, se lo dije. El que tenga oreja, que oiga. Hermano, usted está bravo. No, es que yo hablo así, hermano, no te preocupes. Entonces... Toda batalla necesita, en toda batalla se necesita activar eso. Los atalayas dentro de la iglesia. Déjame, perdóneme, hermano, yo tengo siempre tengo problemas porque preparo mis temas y el Señor me empieza a dar cosas y se me arruinan los temas. Pero bueno, voy a ir adelante. Hay tres maneras de profetizar dentro de la iglesia o hay tres tipos de profetas dentro de la iglesia. Número uno eh, eh, están los profetas como Ezequiel, usted lo ve, eh, eh, lo voy a tomar de Ezequiel, del libro de Ezequiel, capítulo 1, un profeta profetizando en medio de gente esclava. Y entonces el profeta está lidiando, está lidiando dentro, dentro del mundo espiritual, ese profeta está viendo la amargura de todo el pueblo, el pueblo no quiere cantar, el, el pueblo no quiere alabar a Dios, el, el pueblo llegó y, y corgó colgó los instrumentos y dijeron, ¿cómo? ¿Cómo vamos a cantar si fuimos sacados de nuestra tierra? Pero la mayoría de la gente, ni siquiera ellos, y nosotros que no leemos Biblia, digo, los que no leen Biblia tampoco entienden esto, es que a los desobedientes Dios los mató y los que fueron a dar a Babilonia fue el remanente fiel. Que Dios se lo llevó para que volvieran a ser pueblo en esos 70 años. Porque si no los hubieran vuelto a destruir. Se estaban perdiendo la gran bendición de ser un testimonio como nación en Babilonia. Los babilónicos le rogaban y le suplicaban, según el libro de los salmos, cántenos sus alabanzas. Pero como todos ellos estaban en la verdad. Ay, esta vida que llevo. Esta vida de perro que llevo, Dios mío, pues entonces ladra. ¿Sí? O, o, o de repente, esta, esta vida de mulo que llevo solo trabaja, trabaja. Pero esa vida te la estás dando tú. Y déjeme decirle que uno de los pecados de la mayoría de los hispanos cristianos en este país es que ellos venden su, su primogenitura por ir a trabajar y ganar dólares. Y se meten 15 días y no vienen a la iglesia porque tienen que trabajar. No, hermano, hay que trabajar. No, hermano, hay que trabajar. Silencio total. Yo sé que eso aquí no existe, entonces puedo seguir hablando con toda libertad, ¿verdad? Gloria a Dios. Tengo que trabajar, hermano. Y, y, y descuidan privilegio, lo descuidan, descuidan su servicio, su amor a Dios, su llamamiento, lo descuidan todo. Entonces, el profeta que está en una iglesia así, que no es esta, lo que está viendo es gente amargada y esclavizada. Pero Dios es tan misericordioso que Él está profetizando y a Él, Dios le está abriendo los cielos. Y Él está viendo a Dios sentado en su trono, Dios dejándole saber, a mí no me importa si esto no me quieren servir, yo sigo siendo Dios, yo sigo siendo el rey. <laughs> tremendo hermano, tremendo. Entonces entonces ahí los profetas venirá tienes que Dios está dispuesto a cambiar tu lamento en danza Dios quiere porque están ministrando en el nivel terrenal la esclavitud que está viviendo el pueblo está 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 el otro verdad el mundo espiritual los profetas que solo ven demonio y solo ven muerte y no es que no lo vean, es que eso es lo que ven. Le quiero decir que hubo oh, un tiempo, hermano, que a mí a veces, a veces hasta así, así, mira, y agachaba la cabeza porque yo los veía. Y entonces le diga al Señor, no, 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 pa, Señor, por favor, yo, yo solo quiero ver lo que sea necesario que yo vea, pero yo no quiero estar viendo esto. <laughs> Capítulo 37 del libro de Ezequiel es un profeta en medio de un valle de los huesos secos. Dios le empieza a ministrar y le empieza a dejar ver el mundo espiritual. ¿Cómo está el mundo espiritual de la iglesia? ¿Y cómo está el mundo espiritual de, de lo que rodea a la iglesia? Dígame que esto no es un valle de huesos secos. No, hermano, Estados Unidos es el paraíso. No, hombre, es Babilonia. Solo el pastor dijo amén. porque usted cree que vino a vivir al paraíso pero usted no vino a vivir al paraíso ni yo tampoco Dios un día nos va a llevar a su presencia y ese día va a ser gloriosísimo eh, yo sé que algunos están preocupados por, por su legalidad la green card eh, 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 la ciudadanía americana pero yo le quiero consolar con el hecho de que usted y yo somos ciudadanos de la patria celestial yo no sé si usted sabe que usted tiene visa y no sé si usted sabe que ya usted tiene un nombre nuevo y no sé si usted sabe que, que usted va a entrar bendito el nombre del Señor por la gracia y por la misericordia de Dios entonces y yo, yo le digo esto para que usted usted empiece a amar lo, lo que usted debería de amar usted debería usted debería de salir de este cementerio yo quiero que usted entienda que todos los que están pecando están muertos en delitos y pecados. O sea que usted se está moviendo en un mundo espiritual de gente muerta, de gente que llama demonios, de gente que son templos de espíritus inmundos. Usted se tiene que ir a trabajar y está rodeado de gente muerta que practica malicia, pecado, concupiscencia, pero, pero si usted no puede ver eso, perdóneme, bienvenido a la vida, entienda lo que le estoy diciendo, a, 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 a este profeta lo ponen... En medio del valle de los huesos secos. Y, y, y eso es impresionante. Porque lo pusieron en el medio. Como para que no saliera corriendo. Al norte huesos secos. Al sur huesos secos. Al este huesos secos. Al oeste huesos secos. Y ahora, ¿para dónde voy, Señor? Una pregunta quiero hacerte, hijo. ¿Pueden vivir estos huesos? Imagínese usted qué condición y qué estado que Ezequiel dijo. Solo tú lo sabes. O sea, ni siquiera él tenía fe para decirle al Señor, sí, no, solo tú, Señor, lo sabes. Bueno, ok, eso es lo que quiero que hagas ahora. Profetízale carne y tendones. Y cuando le profetizó, carnes y tendones se pusieron de pie. Y después el Señor le dijo, ahora profetízale espíritu. Entre paréntesis, aquí un pequeño detalle. Por si usted no se ha dado cuenta, esa resurrección... Es la resurrección con cuerpos incorruptibles de gloria, porque Dios no le dijo profetiza carne y sangre, sino que le dijo profetiza carne, tendones y espíritu. Lo sacó de una condición a otra condición. Están los profetas que miran eso nada más. El mundo espiritual. Pero el mismo profeta Dios lo fue transicionando y lo llevó a ver el mundo celestial. Capítulo 47. De Ezequiel dice la palabra de Dios que el Señor le mostró a ese gran río que sale de debajo del altar. Y el Señor le dijo, todo el que entre en este río vivirá. Todo el que entre. Ahora quiero que me oigas. Eh, ¿Habrá algún hermano que quiera venir aquí al frente conmigo? Un minuto. De tantos varones, solo uno, si se da cuenta. Gracias, hijo. Que el Señor bendiga tu humildad. Gloria a Dios. ¿Me quiere dar tu mano? Ok. Imagínese usted ya viejo, acostumbrado a andar solo, mañoso, a hacer de las suyas, a que usted no resiste que nadie le diga nada, porque usted se la sabe toda. Porque ya vivió 60, 70 años y, y ya, ¿qué me toca ver? ¿Qué me toca aprender? Cuando tú venías ya yo había ido y virado diez veces, pero, pero, pero Dios, hermano, es, es impresionante, ¿Por porque, es Dios el que le está dando una lección al profeta. Y dice la Biblia que un hombre lo tomó de la mano, así que yo le ruego se deje tomar de Jesucristo por la mano. Usted, quiero que usted sepa que usted necesita ayuda. No importa qué tan grande sea su nombre, usted necesita ayuda ayuda bendito el nombre del señor y así que la, la biblia dice que tomó ese que de la mano y, y, y lo llevó lo llevó de mil pasos en mil pasos entienda que dios Manera de trabajar tiene procesos en los que Dios te va sumergiendo y, y, no, y no te suelte de la mano de Dios. Yo tenía una hija a, a, que es a, adolescente, bendito el nombre del Señor, y yo ya la llevaba de la mano para la escuela. Y cuando ya íbamos llegando a la escuela, sabe qué cosa es lo que hacía con este dedo, me empujaba la mano para que yo la soltara, porque ella no quería que vieran que su padre la llevaba de la mano. No, porque es que yo no soy ninguna niñeta. Entonces un día le digo, mamadita, mira, te tomo de la mano no porque te tengo que aguantar. Te tomo de la mano no porque te vas a caer. No, te tomo de la mano no porque tú seas pequeñita. Te tomo de la mano porque eres mi hija. Y quiero tener el placer de compartir contigo y llegar a la escuela. Eres, eres mi bendición, hija. Eres mi privilegio. Aquel día se quedó! ¿no? Se quebró, pero así quiero decirle que hay muchos hijos de Dios que necesitan entender que la ayuda que viene de parte de Dios es que te dejes tomar de su mano. Bendito el nombre del Señor, que te dejes guiar. ¡Aplausos! Acuérdese que el enemigo de lo mejor es lo bueno. Ya tiene lo bueno. ¿Qué quieres? Uh, lo mejor no te quieres quedar ahí, quieres cambio o no quieres cambio entonces para para ti el, el proceso es probable que se vuelva un poco difícil y que y que sea hasta incomprensible porque me tiene que tomar de la mano si yo sé nadar pero no es pero no te toca a ti bendito Dios más que obedecer y escuchar la voz de Dios déjate tomar tu mano déjate guiar. bendito el nombre del señor. es mal yo pienso que cuando dios me está dando una mano a mí está viendo transferencias de poder de medio y de, y de dirección. es dios el que me está ungiendo. es dios el que me está dando medios para avanzar. es dios el que me está dando la dirección hacia donde tengo que ir. entonces es imposible que yo me equivoque o que me quede en el camino. porque dios es el que me lleva de su mano. bendito el nombre del señor. Del les Señor. Para los que toman nota, agua hasta los tobillos, espíritu de fe, agua hasta la rodilla, espíritu de intercesión, agua hasta, agua hasta los lomos. El espíritu de procreación, Dios hace que se desaparezca la esterilidad y Dios toca tus lomos y lo que no pudiste hacer en 10 años los hace en uno, bendito el nombre del Señor, porque Dios te ayuda, Dios te da la prosperidad que tú necesitas. Y finalmente, ya cuando tú no puedes dar pie, ya, ya es cuestión de que de, es que te tienes que dejar llevar y guiar por el Espíritu de Dios. Así de sencillo. Usted dirá, sencillo. Sí, es sencillo. Entonces, hay tres formas de vivir lo profético de Dios. Uno en lo terrenal, uno en lo espiritual y otro en lo celestial. Los tres son necesarios vivirlo, pero es mejor alcanzar el celestial, porque el celestial... No, no deja margen a otra cosa más que a la voluntad de Dios, al deseo de Dios, es tu intimidad y tu relación con el Señor. Muchas gracias. Me están quedando 11 minutos. Solo quiero que usted vea uh, este versículo. Uh, uh, había un principado y había una potestad. Entonces, eh, eh, esa es una iglesia que por nombre es guerrera. Y espero yo que en su actividad también lo sea. Y necesito que usted vea unos minutos. Nosotros, donde quiera que estemos, necesitamos identificar la cabeza. ¿Quién controla? ¿Cuál es el espíritu inmundo que controla en este trabajo? ¿Cuál es el espíritu inmundo que controla uh, uh, en, 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 en esta escuela? ¿Cuál es el espíritu inmundo que se vino a alojar? Eh, mire, hermano. ¿Estará de acuerdo conmigo que la Biblia, la Biblia dice, esto no lo digo yo? La Biblia dice que Mical uh, puso un ídolo en su cama para que David escapara. Así que uh, hay, 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 hay matrimonios que no se dan cuenta que hay un espíritu inmundo metido en su cama. Lo voy a dejar ahí, y, y si algún hermano siente inquietud. Siéntense a hablar con sus, con sus pastores, pero la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 20, que lo que un gentil sacrifica a un ídolo se lo sacrifica a los demonios. Así que dice la palabra del Señor que Mical metió un ídolo en su cama y lo hizo pasar por David. Entonces deberíamos de tener cuidado, porque la, las las potestades a base de derechos legales buscan incluso meterse en la cama de los santos y por eso la palabra del Señor dice que el lecho debería de ser para todo hombre y toda mujer honroso el matrimonio y el lecho debería de ser sin mancilla el lecho no se debe de mancillar y siempre que hay un lecho mancillado, hay un espíritu inmundo detrás de ese, ministrando, y es cosa horrible. Lo voy a dejar ahí, porque el tema no es matrimonio, quizás algún día me inviten para eso, y entonces le, le voy a dar con todo, pero, pero, no, no, con aceite, pero digo yo al tema, con todo, ¿verdad? No me voy a meter ahora en eso. Entonces, identifiquemos las potestades. Y, y lo próximo que dice es que Asa invocó al Señor y le digo, Señor, no hay nadie como tú para ayudarme en una batalla. Y observe unos minutos, entre el poderoso, aquí la palabra el poderoso está en singular. Y tenía un millón de personas delante de él. Se le llama entre el poderoso, dice la palabra de Esa es su oración. No hay nadie, no hay nadie. Hermano, ¿quieres repetir conmigo? ¿Quieres cerrar tus ojos unos minutitos y levantar tu mano y decir, Señor, no hay nadie más que tú para ayudarme en esta batalla? No hay nadie, Señor. Necesito fuerza, Señor. ¿Y para qué la quiere? Necesito librar esta batalla. Déjeme, déjeme explicarle. Tengo carga en mi corazón. Porque cuando hay un padre o una madre que no puede derrotar a un gigante, los hijos heredan cuatro. Hermano, ¿dónde está eso en la Biblia? Pues se lo demuestro por la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor que, que Caleb tuvo que pelear con Anás y con sus tres hijos. Passado 40 anos depois, ou seja, a mí, oportunidad de haber heredado la tierra y por la incredulidad de todo el mundo Israel tuvo que esperar 40 años en el desierto, se murieron todos los incrédulos, quedaron con vida Josué y Caled y los huesos de José. Y entonces dice la palabra de Dios que 40 años después, cuando Caleb fue a conquistar, le tuvo incluso que pedir a un hijo que lo ayudara, el que esté dispuesto a conquistar, que iría a Sefer, y yo le doy a mi hija por trofeo 40 años después anás había tenido tres gigantes tres hijos que eran gigantes un hombre cuando no puede pelear con un gigante y deja pasar el tiempo ese gigante le deja a los hijos una tarea descomunal yo quiero dejarle herencia a mis hijos yo no sé si usted quiere dejarle herencia a sus hijos, pero yo quiero dejarle herencia. Fíjese que la Biblia dice que la herencia que le dejó Moisés a Israel fue su palabra, fue el mandamiento de Dios. Entonces yo, como, como hombre de Dios, quiero dejar herencia. ¿Cuál es la mejor herencia que puedo dejarle al pueblo de Dios? Es la palabra de Dios, es la revelación que tengo de Dios y de su palabra. Compartirla, compartirla. No se trata de que tú juntes dinero para dejarle, para dejarle dinero a tus hijos cuando al final tus hijos van a tener que pelear con cuatro gigantes. Y ellos no van a saber cómo derrotarlo. Porque déjeme explicarle que usted es su figura. La figura de un hijo es su padre, bendito el nombre del Señor. Y yo sé que de repente hay algunos que no tuvieron un padre, bendito el nombre del Señor, que los cuidara o que los protegiera. Pero yo tuve un, un abuelo que sirvió a Dios. Tuve un padre que sirvió a Dios y que sirvió a nuestra casa. Un padre con un testimonio extraordinario. Y declaro en el nombre de Jesús que tengo un padre que es un ejemplo. Entonces me doy cuenta que bendito Dios, puedo ser bendecido a través de Él. Y sé que mi Padre a mí no me va a dejar gigantes. En el nombre de Jesús no nos van a dejar gigantes. Pero tenemos que saber cómo pelear esta batalla. Dice la Biblia que este hombre se levantó y le pidió ayuda al Señor. Y le dijo, no hay nadie como tú para ayudar en la batalla. Donde hay un poderoso y, y, y entre los que no tienen fuerzas. Si usted cree que usted tiene fuerza, déjeme decirle que necesita. Necesita. Necesita ayuda de Dios. Necesita ayuda de Dios, hermano. Usted necesita ayuda de Dios. Hay un mundo espiritual haciendo esto. Trozos de los que usted no se imagina, necesitamos ayuda de Dios, dice, dice la palabra del Señor, que Él dijo: Señor nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre hemos venido contra esta multitud. Oh Señor, tú eres nuestro Dios. Y mire lo que dijo: Que no prevalezca hombre alguno contra ti. Déjeme explicarle que esa es la expresión máxima de la madurez. Jesús dijo: si es posible, pasa de mí la copa, Señor, pero que no sea conforme a mi voluntad. ¿Sabe, sabe lo que estaba diciendo Dios en la persona de Jesús, diciéndole al Padre, que no prevalezca mi voluntad, que prevalezca la tuya? Estaba diciendo que no prevalezca la voluntad. Hermano, en el nombre de Jesús tenemos que estar dispuestos a decirle al Señor, Señor, que no prevalezca mi voluntad, sino que prevalezca la tuya, que no prevalezca voluntad. El Señor sabe cuáles son mis deseos. El Señor sabe cuáles son tus deseos. Pero el Señor sabe también si tus deseos te van a provocar un destrozo en el futuro. Entonces no fuerces a Dios a que te dé algo. En, en, ponte en el punto donde un hombre quiere lo mejor para su vida, para su casa y su familia, quiere lo perfecto. Entonces termina diciéndole a Dios: Señor, que no prevalezca ningún hombre contra ti, incluso yo. Yo no quiero salirme con mi voluntad ni con mi deseo. Yo quiero, Señor, que se cumpla tu voluntad. Ayúdame, Señor. No sé si estás dispuesto a decirle al Señor: Ayúdame y que no prevalezca. Deseo de hombre alguno, ni voluntad de hombre alguno. Ayúdame. Los próximos se los voy a dar bien rápido. Ayúdanos y que no prevalezca pecado alguno. Hay una oración de este salmista. Este salmista dice, no recuerde contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Y quizás después los pastores, si quieren seguir trabajando el tema. Lo pueden, hermano, a la luz de la palabra de Dios lo pueden revisar. El tema de los ancestros es impresionante. Para empezar, Pablo dice que nosotros heredamos de nuestros padres la vana manera de vivir y necesitamos ser desligados de esto. Para empezar, mucha gente carga el nombre del santoral. Yo no sé si usted sabe qué cosa es eso. Ah, ahí estaba el santoral, cada día tenía un nombre de un santo. Naciste hoy 20 de abril, entonces el santo del 20 de abril es fulanito de tal, así le ponían por nombre usted. Eso es impresionante. Es impresionante porque se vuelve una invocación, aunque usted no lo crea. Cada vez que los están llamando ustedes, también están llamando espíritus inmundos. Usted diga lo que usted quiera, pero, pero, pero esa es la verdad. O sea, ¿para qué el diablo perpetúa nombre de santos? Para eso. Para, para que se esté invocando espíritus inmundos. No, yo no quiero asustarlo. Ahora usted está cubierto con la sangre de Jesús. Pero pobrecito de usted, si usted, si usted fuera una María y no estuviera no estuviera cubierta con la sangre de Cristo. Eh, pobrecito, si fuera un, un San Francisco de Así, ¿verdad? Eh, todos los que llevan el nombre de Francisco es, es porque hay un santo dentro de la iglesia católica llamada, llamado San Francisco de Así. En México, en México hay un, hay un pueblo que tiene 365 santos, uno para cada día. Solo so, so le cuento permita a Dios que usted si es mexicano no se enoje conmigo pero el nivel de idolatría sabes hermano la idolatría está a, a tan alto nivel que la gente eh, se convierte en del catolicismo a supuestamente a, al cristianismo y pero siguen practicando cosas de de, de su catolicismo ay señor ayúdame Mire, y yo le voy a recomendar algo, que se vaya a casa. Le pido por favor que revise si le queda alguna moneda, algún crucifijo, eh, le queda alguna medallita eh, santificada, mojada con agua bendita, lo que sea. Si le queda, si le queda, le queda una foto frente a un altar, porque ese era el día de su bautizo, usted no se quiere deshacer de él, porque ahí está su mamita y su papito. Le recomiendo que lo vote. Que lo queme y que lo eche. Déjeme decirle que es impresionante cómo los demonios trabajan a través de eso. Uh, un día estaba en La Habana ministrando y el señor me dio testimonio de que había gente que estaba metida en esa situación, por eso le voy a testificar. Y, 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 y resulta ser que había hermanas que en la, había una hermana específicamente que en la noche los demonios venían y le, y le levantaban la cama y la sacudían y no la dejaban dormir. Cuando fue a, a, a mirar debajo de su colchón tenía no se sabe cuántas oraciones a cuántos santos. O sea, estaba sirviendo a Dios pero con derechos legales metido dentro de la casa. Eh, 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 había un hermano de, de la iglesia que entró a la casa y le dije, oren al Señor y que el Señor le muestre. Cuando entró a la casa, que entró a su cuarto y se puso delante del espejo, el, el espejo voló en pedazos. Resulta ser que la madre, que era una católica acérrima, había metido una foto de la Virgen de la Caridad, una de las potestades más diabólicas con las que se trabaja en Cuba detrás del espejo escondido. Pues eso es impresionante Entonces viene este y dice Señor no recuerde las iniquidades De nuestros antepasados Por favor le dice Venga pronto a nuestro encuentro Tu compasión porque estamos muy abatidos Entonces quiero decirle que hay abatimientos Que no tienen que ver con un pecado Que usted haya comido, cometido Sino con algo que fue de... ¿Cómo explicarse? Ay hermano pero sí, si Mi santísima mami era buenísima Quiero que me escuche yo no estoy cuestionando su, el amor de ella por ti, pero sí estoy diciendo que si ella... De, mire, 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 mire. Déme ver si me, si me puedo explicar. Usted como padre ahora, el mayor deseo suyo no es que sus hijos sirvan a Dios. ¿Qué hace un padre y una madre cuando un niño nace? Lo bendice, lo dedica, lo trae. ¿Qué, qué usted piensa que sucedió? si le hicieron lo mismo a usted y si los demás atrás hicieron lo mismo. Tiene que haber un momento donde usted conscientemente le dice al Señor, necesito que me desligue de mis ancestros. Por ejemplo, lo, los cubanos vinieron a vivir aquí y los cubanos traen arroz, traen frijolitos eh, negros, traen su, su ropa vieja y traen sus, sus platanitos maduros, pero con eso... Trajeron a Changó, a Yemayá y todo el culto de la brujería y de la santería. Le, solo le comento. ¿Por qué, se, ¿Por qué se celebra el Día de la Muerte aquí en Estados Unidos si ni siquiera es una fiesta de los Estados Unidos? ¿Usted no cree que eso mueve? Eso mueve potestades terribles, hermano. terrible. Es más, hay gente. Se sabe que hay gente que son sacerdotes de, ese, de esa potestad que ese día salen a matar. Se sabe. Llegan a una esquina, van pasando. Hay una persona parada en la esquina, ¡boom! lo, lo empujan con un carro, ¡pah! Salen a eso, en este país. Entonces viene este hombre y dice. Dice Señor, ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación por la gloria de tu nombre. Y mire lo que dice, líbranos. La expresión líbranos es, arrebátame, Señor. Entonces, hermano, por favor, por favor, mire unos minutos la palabra. Decirle al Señor, la iglesia que ama a Dios y que ama a Rato debería de estar diciéndole al Señor en oración, arrebátame. Ayúdame, Señor, arrebátame. Pero hasta eso se nos ha olvidado orar. Pero no ustedes, gracias a Dios. Por eso me, me voy rapidito de aquí. Quiero que usted vea el próximo. Ayuda, ayuda. Y que no prevalezca el espíritu inmundo. Que no prevalezca el espíritu inmundo. Hay un niño que está siendo maltratado. Un niño que está siendo lanzado al agua y al fuego. Y viene este padre. Y, y le dice al Señor, si tú puedes hacer algo, ten misericordia, miren lo que le dice al Señor. ¿Cómo que si tú puedes? O sea, hay cristianos, Señor, si tú me hicieras un milagro, ay Dios mío, ay Señor. Y, 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 pero, y entonces ahí es donde tú te das cuenta, si tú crees o tú no crees. Porque es, 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 tu, es tu momento. Yo le estoy diciendo a esta iglesia que si le cree a Dios, hermano, va, va a ser. Quizás usted no entienda, pues quizás usted no entienda el, el término, pero los carros necesitan un motor con fuerza de torque para hacer girar la transmisión y moverlo. Es, es una fuerza descomunal la que hace un motor cuando le da a la transmisión para que el carro se mueva y ya una vez que sale usted lo ve ligerito pero la fuerza inicial fue descomunal yo quiero decirle que yo tengo el testimonio del Espíritu Santo de Dios que Dios con ustedes no les estoy manoseando el alma Dios con ustedes va, va a hacer cosas extraordinarias se lo, se lo estoy diciendo y le estoy diciendo, no le estoy manoseando el alma. Ahora, no vengas con, con jueguitos y con charadas de que sí, yo creo Señor, pero a ver si tú puedes. Porque mire lo que le dijo el Señor a, a este que tenía una necesidad. ¿Cómo, ¿Cómo me vas a decir a mí que si sí puedo? Todas las cosas son posibles para el que cree. Entonces el problema no es de Dios, el problema es mío. ¿Sabe qué le estaba diciendo el Señor a ese hombre? El problema no es mío, el problema es tuyo. ¿Cómo me vas a decir a mí que si sí, yo puedo? La contesta de Dios fue: para el que cree, todo es posible. No me estés culpando a mí de lo que tú no has alcanzado o de lo que no has logrado porque no has dado la talla o la medida de fe para que este milagro se haga. Me vas a decir a mí que si sí puedo. Entonces, mire, el próximo, el próximo, los próximos dos versículos. Y al instante. El padre del muchacho, ¿qué fue lo que hizo? Hermano, ¿está dormido? ¿Ya quiere que termine? Pero pues, si usted quiere, lo dejo aquí y lo dejo a la mitad de su bendición. ¿Qué dice, la, qué dice el texto bíblico? Al instante, el, pa, el padre del muchacho, ¿qué dice ahí, por favor, hermano? Gritó. Gritó. Hermano, alabemos al Señor y ahí están las monjitas. Ahí están los catogélicos y los evangólicos. Eh, eh, hermanos, por favor, y ahí están los curas. Yo soy demasiado decente para gritar. Ah, puchis, cuando hay una necesidad... Puchis, puchis, esa es una palabra hebrea, cató, ¿verdad? Eh, cuando, hay una nece, cuando hay una necesidad, mire lo que eh, gritó. Y dijo y dijo y dijo con lágrimas, porque se derramó delante del Señor. Digo de pequeños detalles, ¿verdad? No, porque hay gente que grita, pero grita de soberbia, de ira, de enojo. No, este este gritó porque estaba en no solo, yo no creo que yo no creo que las lágrimas fue por la necesidad, sino por las palabras que le dijo el Señor Jesús. Cansado ya estaba de llorar por la condición de su hijo. Pero el Señor le dijo, "Vas a venir a mí, me vas a preguntar que si yo puedo, ¿cómo me vas a decir a mí que soy Dios si puedo? O sea, gente con unas oraciones tan santas que ni, ni atraviesan el techo. Señor, si tú quisiera, si tú pudieras, Señor, please. ¿Será? No será. Y en la oración agarran una rosa. ¿Me ama? No me amas. ¿Me amas? No me amas. He sufrido tanto, Señor, ¿me amas? La pregunta esa te la debiera de hacer el Señor a ti, ¿me amas? Debería de ser el Señor quien te hace esa pregunta a ti, y a mí, ¿me amas? Y de nuevo otra vez, ¿me amas? Para, para ponernos en, en perspectiva de quién tiene que amar a quién, porque Dios nos amó hace mucho rato. Ok, entonces... Eh, Quiero que vea la próxima expresión. Cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió, ¿qué dice ahí? Al espíritu inmundo y le dijo: Espíritu mudo y sordo. Ahora, ¿a dónde lo quiero llevar? Come, comencé diciendo: Acontecerá que si escucharas atentamente la voz de Jehová tu Dios, hay gente que no escuchan porque un espíritu inmundo se apoderó. Usted no, usted no los, los, los niños y adolescentes de aquí no están así. Pero yo conozco a un montón de muchachos que tú le dices, Dios te bendiga y se te quedan mirando y ni te tienden la mano. Tú le hablas y ni te contestan. Y tú piensas, de repente, recuérdese, qué mal educado, qué mal criado es ese niño. No, es que ni siquiera el padre se ha dado cuenta que está endemoniado que lo controla un espíritu de mudez y de Mi hijo, pero yo no te dije que hiciera eso. Él no lo oye. Él no lo él, él no él él no te oye, no porque sea gringuito y hable inglés nada más. No, 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 no. Él él no te oye. Por eso que dice la palabra de Dios. Hay cristianos dentro de la iglesia que ni pueden alabar a Dios. Ni pueden abrir su boca para extender una bendición, porque en ellos hay un espíritu de sordera y de mudez impresionante. No, no, renuncio a eso, porque amén es así sea, entonces que no sea así. Que no sea así. Ahí lo dejo, hermano. Mi hijo endemoniado, entonces me ha criado dos cocotazos con él. Decídete, ¿qué quieres? Pero, pero los hijos hay que enseñarlos y hay que instruirlos. Y cuando yo veo este pasaje, yo quiero darles aquí una perspectiva de lo que el Señor me mostró en el año de renuevo. Si nosotros sabemos usar la autoridad de Dios, vamos a poder decir, sal y no regreses. Porque acuérdate que ellos salen, pero regresan. No, yo le quiero mostrar. Así fue como Dios me habló y está escrito ahí, ¿qué hizo Jesús? Dio una palabra de autoridad y dijo: sales y no regresas. Y le quiero, a eso se sí habría que decir, amén. Sales y no regresas. No regresas. Así que, aunque él quiera, por una palabra del Señor, no puede regresar. ¿Usted cree que regresó? No, no pudo regresar. Porque Dios dio la orden definitiva. Sale, no regrese. Que Dios te bendiga. Lo voy a dejar ahí porque me quedan unas cuantas más y ya me pasé diez minutos y, y lo veo a usted así como entrando en una revelación que se lo está llevando así. Ah, a saber quién se lo está llevando. Bendito Dios. Ah. Aleluya. Yo espero ver cosas extraordinarias del Señor. Las estoy viendo. Quiero por favor que eh, una mano santa uh, sean puestas sobre el teclado y, y yo quiero ministrar unos minutos. Quiero que me oigas. Este es el momento de, de cerrar este costal en el nombre de Jesús no 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 quiero al grupo completo de alabanza en la plataforma solo el piano tocando una melodía y yo quiero que usted abra su corazón necesitamos ayuda del señor y yo quiero que usted me oiga yo estoy seguro que de repente si usted pidiera le pidiera al señor un carro porque lo necesita dios se lo da yo estoy hablando de, de cosas yo estoy hablando de cosas espirituales y cosas que son que son bien serias cuando cuando usted pretende hacer su voluntad es posible que termina como como ese futbolista qué decepción cuando tú esperas que un futbolista parado en el área de penalti sin que haya nadie delante meta un gol y él viene y patea, y, y el balón se va por encima de la red. Usted dice, Dios mío, y es de su equipo. ¿Cómo fue, cómo fue posible que, que tan fácil y, y este viniera terminando pateando el balón por allá arriba y se vaya? Pues déjeme decirle que así somos muchas veces cuando sabemos cuál es la voluntad de Dios, sabemos lo que Dios tiene para nosotros. El Señor nos dice: Mira, tienes la portería despejada. Hoy tienes para hacer el gol de tu vida y ganar el campeonato. Y viene usted y pega un zapatazo de eso con mala gana, y el balón sale por ahí arriba. No digo yo si lo quieren colgar. Tremendo, tremendo. Déjeme decirle que. Mientras que estaba predicando el Señor me, me mostró que a algunos de ustedes así ha sido su vida cuando cuando han estado listos para recibir una bendición extraordinaria de parte de Dios, se han echado un, un patadón, y eso los ha hecho sufrir. Y, y los ha hecho derramar lágrimas y, le, y, y los ha hecho entrar en, en desesperanza y, y, y en tiempos de, de aflicciones impresionantes. Y, y ahora el ejército es de un millón y está delante de ti. Entonces yo quiero que en el nombre de Jesús te pongas de pie y salgas a la batalla. Gloria a Dios. Yo te bendigo en el nombre de Jesús, hija. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y manda, la manda, la vara la la va. Y el Señor me dice que, que por favor, ese es el tiempo de que de que oiga de que subas como un atalaya, de que oigas como oyen los atalayas. Y le estoy orando a Dios, Yo le estoy orando a Dios, hermano usted, usted no se puede imaginar cómo le estoy suplicando a Dios que el Señor nos deje, nos regale el milagro de escucharle. Y Y estará Y Aquellos que necesitan ayuda. Yo les suplico, hermano, que caminemos hacia aquí al frente en un acto de fe. Que los aires sepan que nosotros le estamos pidiendo ayuda a Dios. Y Brahma manda. Y Brahma manda. Acérquese, por favor, hay espacio. Porque yo quisiera que todo el que pudiera y que tenga el testimonio de, del Señor que, que Dios le ha hablado hoy, que necesita ayuda, que pase, pase, hermano. Acérquese, pase, 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 pase. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dios está aquí para hacerte un milagro extraordinario. Y yo estoy compartiendo una palabra de fe en el nombre de Jesús. Y cama Y brahma manda y sama. Y sama hey. Aquel padre derramó lágrimas delante del Señor. Derramó lágrimas delante del Señor. Y yo quiero que tú levantes tu mano y le digas, hermano, no estoy trabajando con tus emociones. Yo, yo no estoy trabajando con tus emociones. Yo estoy tra trabajando con tu fe, con tus actitudes. Si tú eres el hombre que quiere cambios, hoy el Señor te lo da. Aleluya. Si tú eres el hombre que quiere ver cambio en tu vida y en tu familia, hoy Dios te lo da. la vaina. a la Gloria a Dios, gloria a Dios. Que cama, em ay, brama, manda lavar a la mai. Yo sé que eso. Que se ha levantado contra tu vida. Es como un ejército poderoso. Que Dios sabe que tú mismo no puedes derrotar. Entonces dile al Señor, y ahora sí quiero que levantes tu mano y abras tu boca con fe, y le digas al Señor, ayúdame Señor en esta batalla contra el poderoso. Ayúdame, Señor, en esta batalla. Abre tu boca. Abre tu boca. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Dile al Señor que no prevalezca voluntad de hombre. Dile al Señor que no prevalezca mi voluntad. Hoy, 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 hoy es el momento de rendir tu vida al Señor. Ibra, Ibrahima Stara Babai, Ibrahima manda a la vara alabasay. Hoy es el día y cama En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, ayúdanos. Señor, que no prevalezca hombre alguno. Díselo al Señor, que no prevalezca hombre alguno. Que no prevalezca hombre alguno. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero que me oigas. Quiero que me escuches. Conozco a una familia, la abuela, con unas 12 hijas y las nietas en total suman unas 42 personas. Esta, estas 42 mujeres se casaron y las 42 se divorciaron. Eso no es casualidad. Es un poder de matriarcado impresionante. Solo le estoy poniendo el ejemplo. Que el Señor le muestre si usted va a clamar ahora. Pero yo quiero que usted levante su mano. Y lo primero que quiero decirle, que si en su familia hubo gente alcohólica, ministrada... A través de generaciones, por alcohol, por droga, por, por divorcios, por, por adulterios o por fornicaciones, hoy Dios termina con eso. Quiero que me oiga. Quiero que me oigas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Dios Dios está trabajando. Quiero que me oigas. Quiero, sí, hija, hija, un momentito, un momentito, hija. Ay, la Santo Dios, Santo Dios, Señor Jesús, ten misericordia. Oye el clamor de quienes tienen dolor en su alma y en su espíritu. Y cabanderé, la banda. El Señor me, me está me está mostrando una visión. Ah, una espada, una espada. No sé si usted sabe que el ADN se dibuja como una cadena y yo estoy viendo cómo una espada entra y está cortando, está cortando en lo más profundo, en las raíces más profundas de tu espíritu y de tu alma. Varones, Dios lo está haciendo con ustedes. Mujeres, hijos de Dios, Dios lo está haciendo con ustedes. Ustedes, hay hijos de Dios en este lugar que han tenido de cerca la tentación. Y se han guardado para el Señor, pero llevan años peleando y luchando con esas cosas. El Señor me dice que hoy Él corta con eso, hoy Él corta con eso, hoy eres libre. Quiero que ahora levantes tus manos y le digas al Señor: Señor, ayúdame, que no prevalezca pecado alguno, Señor. Quiero que abras tu. De, derrámate. Desrámate, hijo, hija, abre tu boca. Créelo, Señor, que no prevalezca. Libra, manda. Libra, papá, la vai, Libra, y incapaz, la a la vaina. Libra, anda, Señor, quiebra. Quiebra, Señor, con el poder ancestral del pecado. En el nombre, abre tu boca y dile Señor, quiebra con el poder ancestral del pecado, Señor de Dios, en mis generaciones. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Da Ibrahimastar a la más. Más tarde fuera el enojo, fuera la ira, fuera la amargura, fuera la necedad en el nombre de Jesús, fuera las malas decisiones, en el nombre poderoso de Jesús, fuera los adulterios, fuera las fornicaciones, fuera los malos pensamientos. Vamos, hermano, dígale en el nombre del Señor me desligo de todo poder ancestral del pecado en el nombre poderoso de Jesús aleluya ¡Ah! levanta tus manos, abre tu boca eres libre Eres libre por el poder de su palabra y de su Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Habrá en donde quitará la basanda, Namai. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero que me oigas. Quiero que sepas, quiero que sepas. Por favor, los hermanos que están orando en voz alta ahora, respeten la administración. Gloria a Dios, quiero que me oigas ahora unos minutos. En el nombre de Jesús, nos hemos desligado de todo tipo de pecado. Y yo quiero decirte.